Estamos un minutito más, ¿no? Para que se vayan. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí reunidos precisamente en esta mesa del Seminario de Antropología Filosófica, Fenomenología y Filosofía de Cultura de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México para poder llevar a cabo esta mesa llamada Ciudad y Violencia, ¿sí? Dentro de la línea hermenéutica y filosofía de la cultura. Esta mañana, pues, tenemos el honor de que nos visiten precisamente como ponente el maestro Giovanni Perea, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en la réplica estará el doctor Pau Pedragosa, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Me voy a permitir presentarles justamente a nuestros participantes del día de hoy, y comenzaré precisamente en el orden de aparición con Giovanni Perea. Él es Giovanni Perea Tinajero, es maestro y licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Sus líneas de investigación versan sobre las problemáticas de la filosofía práctica y la filosofía social, específicamente las relacionadas con la no violencia, el problema de la ciudad y estudios urbanos. Ha concluido una estancia de investigación en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Del 2016 a 2020 fue coordinador de la edición Grafilia, revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Actualmente se encuentra realizando estudios de posgrado en el doctorado en Filosofía Contemporánea de la misma institución, con el proyecto de investigación denominado Urbicidio y Destrucción de la Ciudad Contemporánea, Formas del Ejercicio de Violencia. Si les parece, presentamos al doctor Pau en su intervención. Y bueno, les comento un poquito antes de darle la palabra al maestro Giovanni, cómo vamos a trabajar. Primero expondrá Giovanni, tendrá su réplica el doctor Pau, y después abriremos una sesión de preguntas, primero del panel inmediato y después hacia el público presente. Les agradecemos su participación, su visita a este evento, y pues sin más preámbulo, comenzamos con la exposición del maestro candidato a doctor Giovanni Perea. Bien, pues muchas gracias Octavio por la presentación que has tenido y conmigo, y también agradezco mucho la invitación y la gestión que ha hecho posible difusión cultural de la Facultad de Humanidades de la UAM. La verdad que este seminario de filosofía de la cultura ha sido muy provechoso y también pues muy variado. La verdad que se aplaude ese tipo de dinámicas, ¿no? Que pese a las resistencias que aparecen con la pandemia, pues hay esta oportunidad de encontrar cierto sentido, ¿no? De la filosofía, de las humanidades en general aquí, ¿no? Pues también agradezco mucho a la gestión también de Agatha Bach, Marcela Benebra, que han tenido a bien invitarme, y desde luego pues a mi interlocutor, el profesor Pau Pedragosa, ¿no? que ha presentado. Bueno, sin más, quiero abordar el problema que tenemos aquí en discusión, la relación entre ciudad y violencia. Es decir, quizás para algunos pareciera ser un poco obvia, pero aquí trataremos de ver qué relaciones que está apareciendo, qué aparece cuando hay una ciudad mermada por la violencia, ¿no? La presentación tendrá tres partes, o sea, será meramente expositiva, es decir, así, manera de charla. También para pues, invitar al auditorio, bueno, al público que nos está viendo,
a participar. Y bueno, será la presentación de sobre qué, por qué pensar la ciudad en relación con la violencia, o por qué pensar la violencia en dimensiones espaciales como las de las ciudades, ¿no? Después iremos desglosando pues alguna relación con la ciudad, es decir, qué se entiende por ciudad, qué tiene que ver esto con la violencia, qué se entiende por violencia, ¿no? Y ya para el núcleo de mi exposición, pues tendrá, se va a afincar a un problema que es el que estoy trabajando actualmente, que es el asunto del urbicidio, ¿no? Concretamente, un urbicidio bélico, ¿no? Es decir, la violencia bélica como forma de ejercicio contra específicamente la ciudad. Entonces, y finalmente la exposición tendrá como conclusión, pues ver de qué manera se afecta nuestra condición de habitantes en un entorno violentado, ¿no? Es decir, qué es lo que nos dice el espacio violentado y sobre las condiciones de habitabilidad, ¿no? Cómo es que se van bramando. Bueno, entonces así va a proceder la exposición. Si les agradecería si hay como algún problema de conexión, de audio, o si me estoy pasando del tiempo, me lo vayan diciendo, por favor. Entonces, la pregunta que quiero apuntar primero es, ¿por qué pensar la relación ciudad y violencia, ¿no? ¿Por qué dimensionar los actos de violencia a nivel del espacio habitado? ¿Qué entendemos con espacio habitado? ¿Por qué pensar la violencia en estas dimensiones, ¿no? Concretamente en dimensiones citadinas, ¿no? En dimensiones urbanas, ¿no? También preguntamos de qué manera se construye o de qué manera también se destruye o se desarticula la idea de una ciudad con la violencia. Es decir, cómo va cambiando nuestra percepción de la ciudad, la violencia, ¿no? Y luego más, ¿qué sentido tiene entonces habitar una ciudad violentada, ¿no? Vemos que a lo largo de la historia las ciudades pues han tenido una serie de si hiciéramos un recorrido histórico de la ciudad y al mismo tiempo de la guerra, de la violencia, pues aparecerían paradigmas constantemente rebasados y constantemente aplicados entre la relación ciudad y violencia, ¿no? Las ciudades pues han sido víctimas de múltiples catástrofes, es decir, de caídas, derrumbes, conquistas, han sido sitiadas, diezmadas, derrumbadas, etc. Y no solamente por el factor violento, ¿no? No, también es plausible que hoy día, por ejemplo, vemos como una pandemia, es decir, una epidemia de dimensiones globales puede mermar o cambiar nuestra forma de habitar, ¿no? O incluso llevarla con el lenguaje mismo de la urbe, la urbanidad, ¿no? O sea, cambia nuestro estilo de vida urbano, esta forma de habitar la pandemia, ¿no? Y al mismo tiempo también otros ejemplos como el del, pues algunos fenómenos naturales que podríamos decir que algunos terminan en catástrofes o desastres naturales, pues merman también las condiciones de habitabilidad de los citadinos, ¿no? Pero bueno, esto para poner en contexto a qué nos referimos con esto, ¿no? De afectación a las condiciones, ¿no? Pero concretamente aquí nos referimos a la violencia como una forma catastrófica de inhibir esas condiciones, ¿no? Y concretamente quiero hacer alusión a la violencia bélica, ¿no? Violencia bélica que da pie a lo que hemos denominado como urbicidio, ¿no? Urbicidio es una forma de decir un asesinato, digamos, un neologismo para decir un homicidio a la ciudad, un asesinato intencionado, violento a la ciudad misma, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿qué es o cuál es el objeto de esta violencia, ¿no? La violencia, pues entiéndase por ella, pues un acto, un ejercicio de fuerza instrumental, meditado, prefabricado, con intenciones de causar daño, ¿no? De un agente a un paciente, ¿no? En este caso, en el caso del urbicidio, el agente, pues, tiene varias connotaciones, ¿no? Es decir, puede ser un militar, puede ser un terrorista, etcétera, ¿no? Pero el objeto o lo que hace a la violencia urbicida ser tal cual es que el objeto de violencia, el objeto que se trata de destruir es la ciudad misma, ¿no? Pero ahora bien, ¿qué es esto que entonces llamamos una ciudad, ¿no? Desde las definiciones antiguas de Occidente, por ejemplo, en
en Platón, en Aristóteles, con la república, la política, pues el tema de discusión ha sido la polis, ¿no? Es decir, ¿qué es una polis? ¿Qué es una ciudad? ¿Cómo se hace una ciudad? ¿No? ¿Para qué existe una ciudad? ¿No? Y en ese sentido, diríamos que el problema parece en principio ser un problema político, un problema social, ¿no? Y no estoy diciendo que esto no sea así, sino lo que estoy tratando de decir es que esta tradición que deja a la antigüedad parece que persiste a lo largo de toda la historia, dejando de lado el espacio construido. Y eso es a lo que quiero llegar también. Es decir, la ciudad es urbe, es decir, es también espacio construido en relación con sus habitantes, ¿no? De hecho, algunos planteamientos como los de Heidegger, construir, habitar, pensar, en su texto célebre, pues tendrían esta intención de señalar esta relación interdependiente de cuando se habita, se construye y viceversa, ¿no? Entonces, todo esto lo digo para señalar dos elementos, ¿no? El elemento tanto físico como el elemento social, ¿no? Que son dos elementos que para el análisis parecen o deben estar separados, sin embargo, en la práctica espacial, son dos elementos que están yuxtapuestos, es decir, todo el tiempo habitamos casas, edificios, recorremos caminos, nos alumbramos bajo luminarias, etcétera, ¿no? Hay una infraestructura hecha para habitar en común, es decir, hay una estructura, para decirlo en términos más técnicos, urbana, que propicia que esas relaciones sociales existan, ¿no? Entonces, vemos que esta dimensión que había pensado Aristóteles y Platón en términos sociales, pues es propiamente un problema político-social. Sin embargo, debajo de eso, o más bien como fundamento de eso, está el espacio construido, ¿no? Es decir, ¿qué son las relaciones sociales sin ese espacio construido, ¿no? Ahora bien, el urbicidio es una forma de violencia que ataca precisamente a estas condiciones materiales para que sus efectos se vean manifestados en la desfragmentación o desarticulación social. Preguntémonos cómo es que podríamos habitar una ciudad destruida, ¿no? ¿Cómo es que podemos entendernos políticamente sin un espacio construido? No lo sé. Pensemos, por ejemplo, en México hace 4 años ya, 2017, me parece, el terremoto, ¿no? de septiembre. Todo parece un caos, todo está destruido y en realidad pocas son las opciones que nos quedan para organizarnos, ¿no? Tenemos que echar mano de la técnica, como estos instrumentos, el internet y otras cosas para comunicarnos, ¿no? Pero en sí mismo parece que la posibilidad de organización, de articulación de la urbe está siendo mermada, ¿no? Por la destrucción. Ahora, esto lo sabe muy bien el urbicida, ¿no? Que es quien planea la destrucción de las ciudades, ¿no? Sabe que si se destruyen las condiciones materiales, los espacios construidos que hacen de sus habitantes una comunidad, puedes desarticular esa comunidad, ¿no? Entonces, entiéndase, ¿qué es entonces esto que ataca la violencia urbicida? Pues la urbe misma, ¿no? Es decir, la constitución interdependiente de todos los elementos que están, habitan, son parte de una ciudad, ¿no? Es decir, un espacio construido, urbanizado, habitado, diríamos en ese sentido, pero también humanizado en ese sentido, ¿no? Es decir, proyecta un orden humano. Entonces, de ahí que pensemos esta relación entre habitantes, por un lado, y espacio habitado, construido, por otro, ¿no? Vemos que para habitar significa también o implica construir. Es decir, implica un mantenimiento de las condiciones de habitabilidad desde la casa, ¿no? Es decir, la casa, pues, es un elemento material, ecotécnico, es decir, que es una técnica que hace casa y al mismo tiempo mantiene ciertas comodidades, para habitar, ¿no? Gestiona la luz, gestiona el calor, gestiona los desechos, gestiona la energía. En ese sentido, es capaz de acoger, de refugiar a un individuo o individuos
dentro de un espacio, ¿no? Y al mismo tiempo, pues es capaz de, en esta acogida, es capaz de proteger frente a la intemperie, que es más bien inhóspita, ¿no? En este sentido, la violencia herbicida, pues es una violencia que inhibe dichas condiciones, ¿no? Es decir, se entiende que esta violencia pues trata de arrebatar estos espacios que protegen en principio, ¿no? Y esto tampoco es algo nuevo, ¿no? O sea, hemos visto cómo desde la antigüedad las ciudades amuralladas, el medioevo y, esto, y toda la historia hasta el Renacimiento, pues tenían pues esta cualidad de protección, ¿no? Claro, cuando llega la era industrial y la competitividad es más bien industrial, de producción, manufactura, pues la idea del urbanismo pues es más bien funcional, ¿no? Que haya tantas personas que puedan trabajar en un lugar y se deben generar suficientes viviendas, ¿no? Como es el típico de la arquitectura de moderna, ¿no? De inicios de la modernidad. Entonces, esto no es tampoco ajeno, porque si vemos las dinámicas de guerra en el siglo XX, por ejemplo, pues son meramente aéreas, ¿no? Meramente de bombardeos y demás, ¿no? Entonces, la ciudad como refugio comienza a desdibujarse, es decir, la ciudad ya no protege. Y entiéndase ciudad también como este conjunto de viviendas, de casas, de refugios que tienden a proteger de la intemperie. Si esto no es así, pues entonces parece que hay una pequeña, más bien hay una fragmentación de esa idea de la ciudad como lugar seguro, de seguridad, ¿no? Y esto pues se puede ver, o más bien es lo que trata de evidenciar la violencia urbicida, ¿no? Al mismo tiempo, no solamente se destruye esas condiciones de refugio, de habitabilidad, sino también, y eso es una tesis que es algo aventurada para mí, pero me parece que es... pues se puede poner a discusión, es la desarticulación de una urbe, ¿no? Es decir, los espacios construidos, los edificios, meramente toda la variabilidad de sus definiciones, el espacio construido es reflejo o resultado de las formas en cómo nos hemos relacionado. Es decir, parece que es la materialización de nuestras relaciones. Es evidencia de las formas en cómo nos hemos relacionado, ¿no? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque por dos cosas, ¿no? La primera, pues, si bien parece que es un elemento de necesidad, es decir, la arquitectura como un elemento necesario para el refugio, por un lado, por otro lado, también parece que es, a decir de Marta Llorente, por ejemplo, la evidencia del paso del tiempo, de la huella, del paso de la humanidad en el espacio natural. Es decir, habitar, construir es una forma de marcar el espacio, de dejar huella a través del tiempo. Es una intervención meramente humana en el espacio natural. De hecho, quizás, por ejemplo, Marta Llorente dice, quizás ciudad sea meramente una definición abstracta para diferenciar el espacio natural del espacio humanizado, ¿no? Y esto simplemente para decir que es evidencia de esa huella que ha pasado por el tiempo y es la que ha dejado el ser humano, ¿no? Es decir, un refugio desde la choza, acondicionamiento de una cueva, de una cabaña, es una forma de decir hay humano, hay humanidad, ahí ha llegado, ¿no? Y al mismo tiempo, y esto también es parte de una tesis que estoy tratando de defender, que es que no solamente hay una impresión, es decir, una huella positiva en la intervención humana en el espacio, sino también hay huellas negativas, ¿no? Y esto es la violencia. Es decir, cuando tienes un espacio construido, tienes un espacio habitado que, de una ciudad que cotidianamente funciona con todos sus equilibrios inestables, pero bueno, se mantiene, llega la violencia con toda su fuerza, en este caso una violencia urbicida, una violencia bélica, y comienza a mermar esos espacios de habitabilidad, ¿no? Rompe con estas huellas y al mismo tiempo me parece que rompe, o más bien comienza a desarticular la ciudad misma, ¿no? Porque preguntémonos, ¿qué sentido tiene entonces
la violencia bélica que sobre las ciudades, ¿no? Es decir, ¿por qué es que tiene sentido hablar de violencia bélica sobre las ciudades, ¿no? Si bien las causas o motivos de la violencia son complejas, es decir, podemos decir que, bueno, si nos dirigimos en la historia o las causas de que haya una guerra, pues encontraremos múltiples razones para hacerla, ¿no? Para cometer una guerra. Sin embargo, un sentido que me parece evidente que es el de la destrucción. Es decir, la guerra es un ejercicio de violencia que destruye cuerpos, ¿no? Y con esto quiero entrar a otro tema, que es el asunto del cuerpo mismo, ¿no? Hay cuerpos meramente vivos, meramente humanos, que habitan una ciudad, ¿no? Sin embargo, me parece que incluso desde las definiciones del urbanista moderno Cerdá, es decir, sobre el urbanismo, plantearían cosas como que el urbanismo es un mare magnum de elementos que confluyen de manera interdependiente para funcionar uno al otro, ¿no? Es decir, existen y viven de manera interdependiente y es así como es que se genera el tejido urbano, o sea, se van tejiendo, ¿no? ¿Y esto por qué lo decía? Bueno, porque esta destrucción de cuerpos, como se puede ver en el siglo XX, en la guerra, pues es una destrucción indiferenciada, ¿no? Es decir, no importa si se destruye únicamente un monumento, no importa si se destruye, no sé, si se comete algún homicidio de algún líder o demás. La guerra total, como se ha llamado en el siglo XX, es una guerra urbicida, pero también es una guerra en masa. Es decir, que no diferencia entre sus elementos, ¿no? Los bombardeos son así, en masa, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque lo interesante de este paradigma es que cuando la guerra llega a las ciudades, trata también de destruir sus elementos monumentales, ¿no? No solamente en el sentido en el que destruye las condiciones de habitabilidad, o sea, las viviendas, las casas, los edificios, los caminos, sino también destruye aquellos monumentos que parecían dar cierta cohesión a las comunidades, ¿no? Véase, por ejemplo, la guerra de los Balcanes, ¿no? Detonada por la destrucción del puente de Mostar, ¿no? Es decir, un puente que unía dos comunidades que parecían vivir más o menos estables, pero que cuando lo destruyen los croatas, pues entonces comienza una guerra, ¿no? La guerra de los Balcanes, ¿no? Aquí me parece que los monumentos en algún momento, en algún punto, son también esta forma de trascender la muerte, ¿no? Es decir, el espacio construido, pese a que la generación que fundó una ciudad, por ejemplo, haya muerto, la ciudad sigue. Es decir, y eso es lo asombroso, es decir, ¿cómo es que una ciudad sigue pese a que sus fundadores, aquellos que tuvieron la intención de asentarse en un lugar, ya no están? Y esto, dice Lefebvre, pues es gracias también a los monumentos, es decir, y no se entiendan monumentos, pues esto que llama el patrimonio, o esto que llaman patrimonio en términos muy coloquiales, no se entienda solamente eso, ¿no? O sea, no solamente son los monumentos patrimoniales, sino también monumentos en toda la extensión de la palabra, es decir, aquello que evoca un momento, aquellos edificios, aquellas construcciones que evocan cierto momento. Entonces, cuando vemos que hay monumentos que persisten, que sobreviven al paso del tiempo, parece que también hay cierta cohesión social, es decir, hay cierta articulación o tejido urbano en ese sentido, ¿no? La idea en este caso del urbicida, pues, es destruir esos elementos que articulan la ciudad para que haya una desarticulación de la misma, ¿no? Si preguntamos entonces qué es eso que llamamos ciudad, pues diríamos que es una articulación de cuerpos, ¿no? Un orden en ese sentido, ¿no? Pensemos que la urbe, la ciudad, por esto mismo es también un asunto de orden, es decir, proyecta un orden de vida, proyecta un modo de habitar, permite en todo caso también esos órdenes de vida, ¿no? De hecho, algo que me gusta mucho en Scarry, por ejemplo, que es el asunto del mundo, ¿no? Es decir, mundo como una concepción meramente humana, es decir, el
un universo humanizado, un cosmos humanizado, ordenado por el intelecto y el esfuerzo humano, pues es esta proyección de orden, ¿no? Y la ciudad me parece que es el inicio, es decir, la polis, el polo desde el cual gira ese orden, ¿no? Desde el cual nos sitúa y comienza a dar cierto orden al mundo, ¿no? Su destrucción, ergo, tendría entonces la cualidad de fragmentar o de desordenar ese orden humano construido que se ha proyectado como eso, como meramente un proyecto humano, de realización humana, ¿no? Lo que nos queda en este sentido después de la destrucción, pues es un espacio destruido, escombros, es decir, elementos que estaban unidos por el ingenio humano, pero ahora están dispersos, son homogéneos, indiferenciados. Nos queda lo inmundo, es decir, la inmundicia, es decir, el desorden, la fragmentación de este proyecto colectivo que llamábamos ciudad. Y esto, pues, ¿por qué nos afecta? Es decir, ¿por qué pensamos, ¿no?, que es una afectación? ¿Por qué no solamente podemos reconstruir o migrar si es que nuestra ciudad es destruida? Si está constantemente asolada por la violencia, ¿por qué no sería tan sencillo, pues, migrar? Bueno, en principio no es sencillo, pero me parece que que hay cierta filia con el espacio, ¿no? Es decir, hay cierta afectividad con el espacio, no solamente porque es un asunto, pues, que se habita constantemente, es decir, como el mismo definición etimológica de habitar, ¿no? Es decir, es algo que se tiene constantemente y al mismo tiempo es algo que es habitual, es decir, es familiar. El espacio que se habita constantemente, pues, resulta eso, un espacio familiar habitual, y entonces una destrucción de ese espacio también representa una afectación a los modos de habitar cotidianos, ¿no? Bueno, quizás voy cerrando un poquito. Aquí la pregunta es, ¿de qué manera o qué es lo que se destruye cuando se destruye una ciudad? Para ir cerrando, ¿no? O sea, ¿por qué es eso que hace falta o por qué se dice que una ciudad ya está destruida, ¿no? Porque no se puede volver a reconstruir, ¿no? ¿Y qué implicaría si su reconstrucción se llevase a cabo? ¿Sería la misma, etcétera, ¿no? Es como a lo que me quiero referir. Y creo que esta pregunta debería de estar relacionada con qué es lo que hace a una ciudad ser lo que es. Es decir, ¿qué es lo que hace eso? A una articulación de cuerpos, ¿no? Pues bueno, yo diría que es... Hay cuerpos que articulan otros cuerpos, es decir, hay el espacio construido, parece que es esta extensión de la forma en que habitamos y cómo nos relacionamos por articularse con otra relación. Es decir, pensemos en una plaza pública, una calle, una casa, ¿no? En términos materiales, en términos físicos, son espacios que van anudando, que van tejiendo, que van articulando las relaciones. Entonces, pensemos que el urbicida o la violencia urbicida es tal, en tanto que se van mermando o desarticulando este tipo de espacios, este tipo de lugares, ¿no? Para fragmentar lo que llamamos una ciudad, ¿no? Y con esto, pues, también acontece, pues, un espacio inhóspito, ¿no? Es decir, el espacio, pues, ya no es un espacio para habitar en el sentido de la buena vida o del buen vivir, como diríamos en la antigüedad, sino que está inclinado a las condiciones inhóspitas de supervivencia. O sea, pensemos, si habitamos en una ciudad que es constantemente asolada por la delincuencia, como desgraciadamente lo es aquí en México, en muchas ciudades, pues la vida no solamente no se reduce a habitar, o más bien en la vida buena, en vivir bien, sino lamentablemente se reduce a la subsistencia, a la supervivencia. Ahora pensemos también que hay violencias, formas de violencia que atacan a los elementos
básicos o digamos, fundamentales, los principios de toda habitabilidad, ¿no? Que destruyen pues nuestras casas, nuestras viviendas, nuestros monumentos, edificios, etcétera. Piénsese en ciudades de Medio Oriente que pues están constantemente con estas dinámicas de violencia y que en algunos momentos pues quedaron devastadas, ¿no? Por los bombardeos, etcétera, ¿no? Pienses entonces cómo habitar en este tipo de ambientes, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, la violencia herbicida, para concluir, pues, es eso, ¿no? Una desarticulación de la ciudad, ¿no? Es esta constante asolación de la violencia, ¿no? Y sobre todo, una desrealización o un aniquilamiento del proyecto colectivo que pretende ser la ciudad, ¿no? Es decir, la ciudad como proyecto colectivo, como obra colectiva, pues tiende a trascender los límites del tiempo. Es decir, un edificio pues está pensado, bueno, no sé ahora con arquitectura funcional, pero pues está pensado para eso, para sobrevivir al tiempo. Entonces, esta idea de la destrucción de una urbe, de una ciudad, pues inhibe esa posibilidad, la desgarra. Y con eso pues también altera todo el espacio habitado, ¿no? El espacio que compartimos en este sentido. Y bueno, yo creo que con eso cierro, es decir, hay una destrucción de las condiciones de habitabilidad y pues les agradezco mucho la atención y espero pues compartir opiniones y discusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Pues, muy, muy interesante el planteamiento. Vamos a, antes de empezar con un diálogo más abierto, a escuchar prácticamente la réplica del doctor Pau Pedragosa. Lo presento. Él es arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña, es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, con una, me imagino que es una asociación con la Universidad de Berlín. Ha sido profesora en diferentes escuelas de diseño en Barcelona y en el Colegio de Arquitectura en Shanghái. También es profesor actualmente, colaborador en la Universidad de Oberta en Cataluña y miembro de un proyecto de investigación Fenomenología del Cuerpo y Análisis del Dolor 2, dirigido por Agustín Serrano de Haro, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Es miembro del Grupo de Estudios Fenomenológicos del Instituto de Estudios de Cataluña, donde se organizan seminarios, conferencias internacionales. También es miembro de la Sociedad Cataluña de Filosofía y miembro de la Sociedad Española de Fenomenología, así también de la Organización de Fenomenología OPO. Sus áreas de docencia y de investigación son la filosofía, la historia del arte, la arquitectura y el diseño. Temas a los que ha dedicado prácticamente más de una veintena de artículos académicos y capítulos del libro. Y durante los últimos años ha estado trabajando en un proyecto interdisciplinario y extrauniversitario de divulgación del conocimiento académico llamado Weimar, el fin de las certezas. El objetivo de este proyecto es la comprensión de la década extraordinariamente creativa en arte, música, política, economía, arquitectura, matemáticas, física y filosofía de los años 20 del siglo XX. Una época que, pues, indiscutiblemente modificó, cambió el curso de la historia europea, y no solo europea, sino a nivel mundial, y puso las bases prácticamente del presente. Entonces, sin más preámbulo, escuchemos la réplica que hace de la exposición de Giovanni, el doctor Pedragosa. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me gustaría empezar agradeciendo la invitación a participar en esta jornada, este seminario, para discutir y hablar de la tesis de Giovanni Perea. Quiero agradecer especialmente bueno, pues a Ágata, quien ya nos conocemos de hace unos años y quien ha facilitado esta organización y el contacto conmigo y con Giovanni. Y bien, también a Octavio Balsam por haber pues, por estar organizando esta sesión en la Facultad de Humanidades. Así que es un honor para mí participar aquí y espero que, bueno, que sea de ayuda, sobre todo bueno, para que la discusión sea de ayuda para todos, especialmente para Giovanni.
A ver, he escuchado ahora la exposición, así como también he preparado una réplica partiendo del texto que Giovanni me mandó y que se llama Habitar lo inhóspito, donde hay temas que han salido también ahora en su exposición, pero otros que no han salido, pero que también me gustaría comentar. Y así que, bueno, lo que voy a hacer es, cómo voy a proceder es a través de una serie de puntos, que son temas que Giovanni trata en su tesis, y de estos puntos voy a hacer pues, una serie de observaciones, algunas preguntas, sugerencias, y todo ello con el ánimo de animar el debate, ¿no? Y profundizar un poco más en los temas que aquí están saliendo. En primer lugar, me gustaría decir que el trabajo de Giovanni es muy interesante. El enfoque que da a la ciudad o la relación ciudad-guerra, ciudad-violencia, lo encuentro en muchos puntos muy original. Y con lo cual, pues mis felicidades de antemano por un trabajo tan bien hecho, tan difícil y tan amplio y ambicioso a la vez, ¿no? Y creo que mis observaciones van más en la línea de, no de cuestionar el planteamiento para nada, sino más quizá de puntualización o de matiz o de profundización de algunos conceptos o de algunos argumentos que nos ofrece. A ver, partiendo de la exposición de ahora mismo, claro, es diferente leer un texto del autor que ver al autor mismo exponiéndolo. Y ahora, de esta exposición, y para que no me olvide cuando siga después el resto de puntos que tengo anotados, quizá aquí una primera observación sobre el urbicidio. Claro, cuando se equipara el urbicidio provocado por una guerra, por ejemplo, con el provocado por fuerzas naturales como un terremoto, ¿no? Con el ejemplo de México que ha salido antes, igual aquí habría pues, que matizar y refinar un poco más, porque en un caso hay una intención homicida o urbicida y en el otro caso no hay esa intención, ¿no? Creo que aquí habría que tener precisar este matiz, pues digamos, uno es un asesinato o un homicidio, la muerte de alguien por causas naturales, como un terremoto, ¿no? Entonces aquí creo que es muy importante, porque entonces la guerra es un fenómeno muy particular y aquí sí que hay opciones. Y bueno, esta sería una primera observación de lo que ha dicho ahora. Y hay otra sobre Skerry, de quien has mencionado también aquí, pero como ahora hablaré de ella, pues ahora juntaré tanto tu parte escrita con tu exposición oral ahora. A ver, el primer punto que me gustaría comentar es el de la noción del edificio como cuerpo, que me parece que es central en todo tu relato. A ver, según Skerry, Elaine Skerry es la autora, una autora norteamericana, autora de un libro muy, muy, muy bueno, muy importante, al menos bueno, para mí ha sido, cuando lo descubrí, es un texto que he seguido durante mucho tiempo, me ha abierto muchas líneas también para acercarme al fenómeno de la guerra y del dolor. Pues en este libro, que se llama The Body in Pain, analiza la guerra. Es un libro que está dividido en dos partes. En la primera habla de la destrucción y esta parte está subdividida en dos partes. La primera es la tortura y la segunda es la guerra. Y la segunda parte del libro ya no habla de la destrucción, sino de la construcción. Y es como un poco simétrica a la primera. Digamos, en la primera se ve lo que destruye la tortura y la guerra. En la segunda parte está cuáles son, digamos, las condiciones de posibilidad de la construcción, no de la destrucción. Y esas condiciones de posibilidad se ven precisamente analizando la destrucción. Y en este caso es un procedimiento, es una estrategia muy parecida a la tuya.
porque lo que estás buscando la violencia y la destrucción de las ciudades, que son, como has dicho y muy bien, muy acertadamente, es la destrucción de las condiciones de habitabilidad o las condiciones de posibilidad del habitar. A través de la destrucción se ve, sale a la luz, ¿no? De alguna manera se muestra, pues, cómo se ven estas condiciones de la construcción del habitar y del, digamos, de la imaginación, no del dolor, ¿no? Que sería la parte de la destrucción. Pues bien, en este libro, en el apartado de la guerra, Elaine Scarry dice que hay tres niveles de destrucción en una guerra. O tres órdenes de destrucción. El primer orden o nivel es el de los cuerpos, de los combatientes, y podríamos añadir también de la población civil, que siempre, porque siempre hay víctimas de civiles en una guerra. En segundo lugar, lo que se destruye es la cultura material, ya que serían los edificios, las ciudades, digamos todo aquello de lo que nosotros nos rodeamos para amplificar nuestra condición, ¿no? Como creadores de cultura. Y finalmente hay un tercer nivel, que es la cultura inmaterial, que sería, pues, las creencias políticas, la ideología o, en fin, los motivos por los cuales, las razones por las cuales uno va a la guerra y uno está dispuesto a morir y a matar, dejarse matar y matar. Entonces, de estos tres niveles, los dos primeros son los medios para conseguir el tercero, que es el fin último de la guerra, que es destruir la ideología del enemigo y que reconozca tú, pues, la ideología vencedora es la tuya y es la que se va a imponer, ¿no? La vencedora. Por tanto, en todas guerras hay muertes humanas, hay destrucción de ciudades y edificios, pero todo ello es solo la condición para que haya la destrucción de la cultura inmaterial, que es solo la de uno de los bandos que está en litigio aquí. Creo que sería interesante que comentaras también, todo esto que voy a decir, que estoy diciendo, son sugerencias, en cualquier caso, creo que pueden enriquecer tu tesis y de cara a la defensa, pues pueden ayudarte. Digamos, citar a Scarry y contraponer, al menos tener este marco para poder debatir y dialogar. Y eso lo digo porque, según este planteamiento de Scarry, pues la destrucción de edificios y de ciudades es solo un medio, no es el fin de la guerra. La destrucción no es su objetivo último, no es la destrucción esta, sino que persigue otra cosa, es solo un medio. Que esto lo has dicho ahora en tu enunciado. En la parte, el documento que has enviado, aquí hay, creo que hay más ambigüedad, o yo no lo... Quizá no lo he sabido entender bien, porque yo entiendo que lo característico del urbicidio es precisamente que la destrucción de edificios y ciudades no es un medio, sino que es un fin en sí mismo. Lo que se busca es destruir la ciudad porque se destruye la condición de habitabilidad, como decías. Por tanto, no es un daño colateral, como podríamos entender que son otras guerras, sino que es un daño buscado porque este es el objetivo. Si esto es así, si lo entiendo bien, entonces aquí también estaría bien que tuvieras este marco de referencia, esta discusión con Scarry, porque según ella esto no es el caso. Y así puedes contraponer con este marco referencial que propone Scarry, pues puedes distinguir y definir más tu propuesta. Y aquí va añadida otra pregunta, que es el fenómeno del urbicidio es un caso históricamente reciente, en este sentido de la destrucción es la finalidad de la guerra o de la violencia, no solo un medio. Esto es un caso reciente, en tu texto citas sobre todo el caso de Palestina, como en el conflicto israeliano-palestino, como Israel, la destrucción de edificios forma parte de su estrategia bélica. Y es un fin destruir estos asentamientos. ¿Hay más casos de urbicidio y se pueden encontrar casos anteriores históricamente? ¿Es un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial, diríamos? En fin, bueno, esta es una pregunta que planteo. Y un paso más. Siguiendo también ahora
antes, con Skerry y la concepción del edificio como cuerpo, porque me parece muy interesante. Creo que es una de tus aportaciones más interesantes de tu trabajo, más arriesgadas también me parece a mí, y creo que aquí Skerry también te puede servir como ayuda o como crítica, al menos como para mantener este diálogo. A ver, según Skerry, el cuerpo humano, se define porque es un cuerpo sentiente. Es un cuerpo vulnerable, es un cuerpo frágil, es un cuerpo que siente. Y sobre todo un cuerpo que siente dolor. Entonces, literalmente, los edificios, como cualquier artefacto cultural que forma nuestra cultura material, no es cuerpo. Pero, según Skerry, sí que lo es. Las ciudades son cuerpos o macrocuerpos formados por cuerpos, que serían los edificios, en un sentido analógico. Y de hecho, el término que ella utiliza es el de sustanciación analógica y que consiste en la proyección de atributos del cuerpo sentiente en los edificios físicos o cualquier tipo de objeto material. Se puede comprender como cuerpo en tanto que es proyección de algún atributo de nuestra vulnerabilidad humana, sobre todo vulnerabilidad que viene dada por el cuerpo. Entonces, según esta analogía, podemos entender que los edificios, las ciudades, son cuerpos siempre y cuando lo entendamos como si, es decir, podemos concebir los edificios como si fueran cuerpos. Y este como si es muy importante, porque el como si es lo que determina, esto en términos de hermenéutica, ¿no?, que aquí trabajáis, es lo que determina la ficción. Y la ficción, como ya dijo Gadamer, en la ficción hay verdad, como en la obra de arte hay verdad. Entonces, determinando los edificios y la cultura material como si fueran cuerpos, estamos haciendo una ficción que todos nos creemos, pero entonces, bajo estas circunstancias, digamos, bajo estas condiciones, podemos concebir los edificios como cuerpos. Esto lo digo porque entrar directamente a una concepción del edificio como cuerpo creo que requeriría esta previa, ¿no? Bueno, es cuerpo, pero ¿en qué sentido es cuerpo? Pues es cuerpo en sentido analógico, en sentido de ficción. Una ficción necesaria, una ficción que puede ser más verdadera que la realidad misma, como dice la hermenéutica. ¿Y cuál es la tesis principal, una de las tesis principales de Skerry, cuando concibe todo artefacto cultural como si fuera un cuerpo? Pues la tesis dice que construimos cultura material con el fin de descorporalizarnos a nosotros, humanos, descorporalizarnos en la misma medida en que corporalizamos los objetos materiales de la cultura. Es decir, tú has mencionado la casa como protección, como lugar de albergue, en este mismo, que esto viene de Heidegger, pero en este mismo sentido Skerry diría pues que estar en casa nos permite relajar por ejemplo, nuestro estadio de vigilancia, de atención, de alerta, y porque digamos que las paredes de la casa que nos refugian ya hacen ese papel de permitirnos relajarnos, por tanto, descorporalizarnos, no preocuparnos, no poner nuestro cuerpo en el centro de nuestra atención y preocupación, y así podernos dedicar a otras cosas. Otras cosas como imaginar, fantasear, pensar. Es decir, el cuerpo, el edificio, es un embodiment para que así nosotros podamos descorporalizarnos, y en este sentido hay como este trasvase de corporalidad de nosotros a la cultura material, ¿no? Entonces, en condiciones como una guerra, donde tú no tienes, y los escombros, que ahora comentaré, donde no hay para nada estas condiciones de refugio para el cuerpo, lo que hace es corporalizarnos aún más. Es decir, hacernos más vulnerables, más frágiles, más susceptibles de sentir y sufrir dolor. Es decir, la cultura material nos da placer en el sentido de que impide
que tengamos dolor. Cuando está lo que crece es nuestra corporalidad, nuestra condición corporal, y la condición corporal siempre es sintiente y dolorosa. Bueno, estas son las sugerencias que te hago de este tema sobre el edificio y la ciudad como cuerpo. Un segundo elemento que me parece también muy, muy interesante de tu trabajo es el trabajo, la interpretación de Lefebvre, Henri Lefebvre, y las prácticas espaciales. Y entender la violencia como un caso de práctica espacial. Prácticas espaciales que siempre están relacionadas en Lefebvre con las prácticas sociales. Pues bien, esto me parece muy brillante, es muy original. Y a ver cómo es esta práctica espacial, es decir, cómo nos movemos por la ciudad, cómo la recorremos, ejerciendo violencia. Esto me parece un enfoque, un sesgo que puede ser muy, muy, muy interesante, muy fructífero. Entonces aquí tendrías que pensar en qué tipo de práctica espacial, en términos de Henri Lefebvre, es la violencia. Según Lefebvre, hay dos tipos de prácticas espaciales, en términos generales, que sería una, aquella que es alienante, y estas prácticas alienantes se dan en la ciudad y en la crítica máxima que hace Lefebvre desde su perspectiva y su posición marxista, es la de la sociedad capitalista, que reduce las prácticas sociales al consumismo y al valor de cualquier cosa y de cualquiera de nuestras relaciones con los otros, con las cosas, en términos de valor de cambio, no valor de uso, ¿no? En este sentido, estas son prácticas que son alienantes. Pero después hay otro tipo de prácticas que son las que a Lefebvre le interesan más, porque son aquellas que son liberadoras. Y estas prácticas son las que, a mi entender, las que él después explica. Todo esto que he dicho ahora se encuentra sobre todo en La producción del espacio. Es un libro que citas también tú. Pero también hay otro que no citas y yo te lo sugiero que lo estudies, que es el texto que se llama Hacia una arquitectura del placer. Y pues que sería, pues casi estaría como en lo contrario de tu planteamiento, pero precisamente por estar al otro lado te puede ser de mucha ayuda. Y estas serían, pues, hacia una arquitectura del placer donde todas las prácticas sociales y espaciales no estarían sometidas a este consumismo al que nos somete de manera exhaustiva y hegemónica, ¿no?, las sociedades capitalistas en las que vivimos. Y después hay también, en este sentido de prácticas espaciales liberadoras, hay también el movimiento conocido, contemporáneo de Lefebvre, que es el situacionismo, en que ellos proponían una serie de derivas espaciales, derivas de paseo por la ciudad, que intentaban, pues, rebelarse precisamente contra esta lógica capitalista de moverse solo, pues, para ir al trabajo, para ir a comprar, es decir, estar según el orden funcionalista de las franjas horarias y la zonificación espacial, subvertir todo este orden de la máquina capitalista y encontrar otras maneras de encontrarse, relacionarse y de habitar la ciudad. Pues bien, entre estas dos, entre las prácticas alienantes y las liberadoras, emancipadoras o utópicas, si se quiere, mi pregunta es ¿dónde se pone la violencia? Y la respuesta inmediata es, pues, como práctica alienante, ¿no? Lógicamente, entonces aquí la pregunta sería, ¿qué relación entre violencia y capitalismo en cuanto a prácticas espaciales, en el sentido de Lefebvre? Este sería importante, creo yo. Bueno, es una sugerencia que te hago. Pero también, en cierto modo, y según cómo lo veamos, también podría ser, y aquí hay cierto peligro, ver la violencia como un caso de práctica liberadora. Aquí, lógicamente, el peligro es el de romantizar la violencia, el de poner la práctica revolucionaria, pero en un límite que se acerca al fascismo, que podría ver la violencia como una...
liberación, como todo fascismo lo ve también, ¿no? La destrucción, el caos, es un plantear un nuevo comienzo, de alguna manera, ¿no? Revertir la situación. Y aquí hay ese peligro, pero hay una parte de tu trabajo que sí que me parece muy interesante y puede ser que indirectamente abra esta relación de la violencia con la práctica liberadora. Porque dices, en algún momento te formulas la pregunta, ¿qué formas de habitar y de espacio surgen en una ciudad destruida? Y hablas, caracterizas esta ciudad destruida como de un carácter, cito, como de un carácter catastrófico que desconfigura la continuidad de espacio y de tiempo. Esto es lo que pasaría en una ciudad destruida, ¿no? Esta continuidad espacio-temporal que tendríamos en la ciudad normal resulta destruida. Pues bien, esta destrucción de la continuidad espacio-temporal es precisamente lo que hicieron lo que pretendían hacer los situacionistas, no mediante la violencia, sino mediante la otra lectura de la ciudad, mediante sus recorridos y sus prácticas espaciales que subvierten el orden del trabajo, descanso, ocio y vuelta al trabajo, ¿no? Está el funcionalismo de Le Corbusier, de la arquitectura moderna, el urbanismo moderno, se basa en esta estricta zonificación que el situacionismo, después de la Segunda Guerra Mundial, intenta subvertir, ¿no? Entonces, aquí hay un paralelismo entre violencia y esta subversión. Y por eso, en tu planteamiento de la violencia como práctica espacial, aquí, pues, mi sugerencia lo que a mí me sugieren tu aproximación es ver, bueno, en qué lado está, teniendo en cuenta el peligro de romantizar la violencia, ¿no? Que me parece muy peligroso. Y dentro de este mismo tema, aquí también haría te sugiero una distinción que tú ya la has comentado también ahora en tu exposición, y una sugerencia de lectura que creo que deberías distinguir entre lo que es un ataque aéreo, bombardeos, y que sería la destrucción desde el aire, y lo que es la destrucción desde dentro, digamos, una sería aérea trascendente, y la destrucción inmanente, interna a la ciudad, sería la de la guerrilla urbana, las barricadas, y creo que ambas son diferentes, se conciben de manera diferente, ¿no? Y en cuanto a ataques aéreos, es aquí donde te hago te sugiero la lectura, que creo que ya en una ocasión te lo dije en un correo de hace unos meses, la de Sebald, un escritor alemán, que se llama, su libro se llama Sobre la historia natural de la destrucción, y la primera parte de este libro se llama Guerra aérea y literatura. Y creo que te puede ser muy útil. Muy, bueno, creo porque es un escritor que ya por sí mismo merece la pena leer. Y creo que él escribe sobre, sus libros son es mitad ficción, narración literaria, mitad ensayo, ¿no? Eso es una mezcla muy, muy, muy interesante. Y estudia aquí, pues, la destrucción de las ciudades alemanas por los bombardeos de los aliados y cómo se vivió desde dentro, ¿no? Desde esta destrucción, y cómo después la memoria de los alemanes, la memoria histórica de Alemania, de alguna manera ha evitado tratar este tema, ¿no? Lo ha rechazado, le ha dado la espalda, no ha querido afrontarse a este trauma. Bueno, es muy interesante y te lo sugiero, te puede aportar ideas nuevas a tu trabajo. Tercer tema estaría el de la diferencia entre escombro y ruina, que me parece también muy, muy interesante. Como dices, me parece esto brillante, hablas del escombro, dices, el escombro no tiene ni la oportunidad de ser ruina, de reconstruir ni reivindicar. Es decir, el escombro es peor que la ruina, ¿no? Hay la ruina, de la ruina se traza la forma de la cual proviene, ¿no? Y en este sentido es una huella, como has mencionado antes, una huella, y es a la vez una señal, ¿no? Que remite al edificio
que había anteriormente en ese espacio, ¿no? Que en cambio del escombro no hay nada, no hay absolutamente nada. Es un, como tú estudias, lo haces muy bien y lo explicas muy bien. ¿Cómo lo explicas? Aquí también quisiera hacerte una observación. Hablas del escombro a través de las cuatro causas aristotélicas, que me parece también muy sugerente, pero a la vez le veo cierta problemática, porque las cuatro causas aristotélicas lo que explican es cómo es la tecne. Aquí ahora me estoy refiriendo al libro, al texto de Heidegger sobre la pregunta por la técnica, que al principio pues analiza la técnica como un modo de la verdad, es decir, un modo de la aletheia, un modo de salir a la luz, de mostrarse, y cómo se muestra lo técnico es a través de las cuatro, como así empieza Heidegger, a través de las cuatro causas aristotélicas. Y de hecho, Josep Maria Esquirol, en su libro, que creo que se llama Los filósofos contemporáneos y la técnica o algo así, trata este texto y lo explica muy bien en esta, cómo las cuatro causas aristotélicas ayudan a entender cómo la técnica permite, es verdad en este sentido heideggeriano. Y entonces, claro, y tú dices, claro, aquí de las cuatro causas, la formal, la material, la eficiente y la final, pues aquí podríamos preguntar, bueno, ¿cuáles son las cuatro causas de este escombro? Y claro, aquí no hay forma, como muy bien dices, solo hay materia, una materia informe. Pero podríamos preguntar también quién es el agente de esta destrucción. Antes, al comienzo de tu exposición también has salido, ¿no? ¿Cuál es el agente de esta destrucción y la finalidad? Pero claro, en el planteamiento tanto aristotélico como heideggeriano, las cuatro causas sirven para explicar lo construido. Y en este caso ayudarían a entender, pues, el arma que ha permitido destruir el edificio y lo ha convertido en un escombro. Pero el escombro mismo es donde veo, claro, porque aquí el escombro no es la tecne, es el resultado de una tecne destructiva, de la técnica del armamento. Entonces es donde, y por ejemplo, si pensamos en el, digamos, en un escombro, ¿qué sale a la luz? O sea, ¿qué muestra el escombro? Y bien, claro, porque una ruina sí que muestra, como hemos visto antes, como tú desarrollas, ¿no? La ruina remite a, pero el escombro, ¿a qué remite? Y claro que podemos mencionar el escombro, podemos hablar sobre los escombros, ¿no? Algo se muestra como escombro, pero ¿se puede definir más? Digamos, ¿hay tipos de escombros? Y parece, bueno, me parece que no, es como escombro, es como un concepto muy, con una extensión muy amplia y por tanto dice y poca intención y por tanto dice poco, no se puede especificar el tipo de escombro porque todo es escombro, ¿no? Es como la palabra que recoge todo. En este sentido, es una palabra que muestra algo, pero bueno, no sé si me explico, pero el tema de las cuatro causas aplicadas al escombro, a la vez que me parece muy original y muy me gusta cómo lo haces, a la vez le veo estos inconvenientes de que muestra, ¿no? Hay un límite aquí en el decir aristotélico, al menos. Y bueno, no quiero alargarme mucho más. Hay otro tema, es el de la topofilia, el amor al espacio, ¿no? la amistad al espacio, de Yifu Tuan, que citas también. Y a ver, aquí yo te hablaría, pues, igual que hablas de topofilia, ¿por qué no hablas de topofobia? Que sería más, aquí sería adecuado, sería como el contraconcepto, la topofilia. Y aquí te hago otra sugerencia, que es la de un autor, es un filósofo muy joven, que es, no sé si es inglés o irlandés, se llama Dylan Trick. De hecho, es este autor. Y no sé si el libro, si acaso después te puedo pasar la bibliografía que te estoy sugiriendo ahora, ya te la puedo mandar por correo. Él tiene un libro que se llama Topofobia, una fenomenología de la ansiedad. Y aquí sería interesante ver, así como la topofilia,
que remite a Bachelard y la poética del espacio y el amor al espacio y el ser entregado al espacio. Y su estado de ánimo, el estado de ánimo propio de la topofilia, que sería ese amor, esa propensión, ese querer hacer espacio, ir al espacio, la topofobia tendría como concepto, digamos, como estado anímico, como afectividad propia, sería la de la ansiedad, la de la angustia, y remitiría más a Heidegger, por ejemplo. Y aquí quizá, digamos, en habitar una ciudad destruida, pues se puede, creo que las categorías de la topofobia podrían ser, que podrían aportar elementos para enriquecer este análisis. Y como por ejemplo el de la agorafobia, ¿no? La agorafobia, que es este rechazo del espacio, este miedo a participar, de salir al espacio, pues son seguramente unos tipos afectivos, ¿no? que podemos pensar que habitar una ciudad destruida podría tener, ¿no? Este miedo, ¿no? Y para ir terminando ya, y como estrategia general de tu trabajo, a ver, por ejemplo, yo cuando analicé la obra de Jan Patočka para entender la guerra, vi que Patočka hace como un doble análisis de la guerra, dos interpretaciones de la guerra. Una que es como él llama desde una interpretación del día y otra de la noche. Y paradójicamente es desde la noche, desde el interior de la guerra, desde lo más oscuro de la noche de la guerra, es donde surge la esperanza, la salvación de salir de ella y de salir no a una paz que es como un intervalo entre guerras, sino una paz nueva que no cuenta con la guerra, ¿no? Y esto lo encuentra en la solidaridad de los conmovidos, que son los soldados en el frente, en las trincheras, etc. Esta estrategia de ver en el interior de la guerra la esperanza, digamos, ¿podría haber algo parecido en tu enfoque de esta problemática de la ciudad destruida, de la ciudad y la violencia? Es decir, ¿hay en el interior mismo de esta ciudad y de esta violencia una esperanza para salir de ella? Planteo sí. Entonces, yo creo que en tu texto citas otra vez a Lefebvre y dices, creo esto está hacia el final del texto que mandaste, dices, en el principio, esto es una cita de Lefebvre, en el principio fue el topos, que es anterior al logos. Este topos anterior, que remite a la jorá platónica, ¿no? Es esa matriz espacial, pre-espacial, pero que a veces hace espacio, hace espacialidad, me pareció, al ver tu cita ahí, esa cita que me parece muy interesante y que enlaza además con la filosofía antigua y con cosas con temas de heideggerianos también, como la Lichtung, etc. Quizá ahí, en esta destrucción, en esta falta, en esta miseria, en esta falta de habitar, en la destrucción de las condiciones de habitabilidad, ahí quizá en ese núcleo encuentras esa matriz última que da la esperanza. O, no sé, esto como estrategia también de tu estrategia argumental, ¿no? ¿Cómo vas a armar tu tesis, ¿no? ¿Qué tesis vas a firmar hacia el final? Pues estas, que son quizá de carácter más metafísico, si quieres, ¿eh? Pero lo son, efectivamente. Quizá pueden salir también hacia el final de tu trabajo. Y bien, y con esto ya daría por terminada mi intervención. Solo quizá dos sugerencias más del cine. Por ejemplo, en las películas de Wim Wenders, y estoy pensando en El cielo sobre Berlín y París, Texas, ahí salen muchos descampados, no son como espacios, esos terrenos neutros que no son de nadie, que son, en el caso de Berlín, son ese espacio que dejó cuando cayó el muro, ese intersticio, esa cicatriz dentro de la ciudad se habitó de alguna manera, ¿no? Hay gente que por ahí, o se montaron circos, ¿no? Ahí te puede, y París, Texas, las autopistas de los
de Estados Unidos, esa desolación, esa soledad, ¿no? Ese espacio tan poco habitable que solo lleva, rompe relaciones sociales y solo lleva a la soledad, puede ser también una inspiración. Lo pensé leyendo tu trabajo, puede ser una inspiración para ti. Y bueno, con eso ya termino y espero que haya más aportaciones, un diálogo por el bien del trabajo de Giovanni. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues sin duda, observaciones muy importantes que Giovanni tendrá que tomar en cuenta y que obviamente también pues, nos causan ciertas curiosidades, ciertas dudas, ¿no? En ese sentido, solicitaban, doctor, ver si se podría colocar la bibliografía de Scarry, de Len Scarry, en el chat para los demás miembros, y también la de Serral, la de Sobre la Historia de la Destrucción, a ver si se pudiera colocar en el chat para que los demás pudieran, de alguna manera, pues echarles un vistazo a esos textos. Pues bien, vamos a abrir un diálogo un poquito más abierto. Entonces, vamos a darle la voz a la doctora Ágata para que haga su observación, su aportación y sus dudas, ¿no? Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por la presentación. Enhorabuena. Muchas gracias por ese diálogo tan tranquilo con las tesis que aquí se presentaron, y en verdad ha sido muy, muy fascinante en muchos sentidos. Yo quisiera plantearles a ambos una pregunta que tal vez me ayude un poco a comprender exactamente qué es lo que defienden en cada caso, porque eran puntos donde salieron, donde se centró, digamos, donde cayó la gravedad, ¿no?, de interpretativa. Entonces, en relación con la observación de Pau sobre los niveles de la destrucción en la guerra, etc., según entendí, Scarry defiende que en el último nivel la finalidad de la destrucción es ideológica, ¿no? Yo quisiera comentarles que me encuentro como en la disyuntiva entre ambos enfoques, porque por un lado estoy pensando que efectivamente hubo muchas guerras en las que la destrucción clara era una subyugación o destrucción de condiciones de... O sea, la finalidad era ideológica claramente, en el sentido de destruir una cierta polis, si queremos, un cierto modo de pensar y expresarse, pero luego, y sobre todo viniendo del este, ¿saben? Sobre todo viniendo del este de Alemania específicamente, donde la Segunda Guerra Mundial se explicó en términos de Lebensraum, ¿ya? Ahí, al menos mi sensación inmediata sería que el objetivo no era una destrucción ideológica en cierto sentido, sino una apropiación precisamente espacial y destrucción física. Destrucción física, bueno, eso lo planteo desde el ejemplo de Polonia, que yo creo que iba encaminado hacia ahí. Entonces, no sé si realmente es una mala interpretación mía, si es un ejemplo anecdótico, o si estas estrategias de Lebensraum se perpetúan, o sea, es como una faceta donde el fin mismo es la destrucción física. No tanto ideológica, porque no sé, precisamente la apropiación del espacio del otro, en ese sentido, en esa concepción de la guerra, pues tal vez no culmina en ese modo ideológico de destruir ideología ajena, sino en la pues, apropiación de un espacio, tal vez, y destrucción de lo que había ahí. Esa es una pregunta a ambos, realmente, porque me produce curiosidad y quisiera saber cómo podría abordarse. Luego tengo otra pregunta, no sé si quieren responder, porque si no me extiendo infinitamente. Pero, como vean, ¿le planteo la segunda? Por mí sí. Ok. La segunda tiene que ver con lo que ha dicho Pau y en relación con una de las tesis de Giovanni,
sobre la, el edificio como el cuerpo, ¿no? Donde se decía que los cuerpos sintientes son propiamente cuerpos humanos y el edificio es cuerpo por analogía, y lo que hacemos construyendo un edificio es descorporeizarnos a nosotros mismos. La duda que tengo en relación con esto, y que tampoco creo que es, significa apoyar la tesis de Giovanni exactamente, es si esa visión de descorporeizarnos con tal de que relegar cierta corporeidad del edificio no es una visión muy negativa de lo que hacemos con las cosas o cómo construimos. Quiero decir, yo podría pensar que más que vaciarnos, descorporeizarnos, relegar en otro, es como despliegue de mi propia corporalidad, por lo tanto algo inmensamente positivo, más un cuerpo extendido, si pensamos en las corrientes actuales de filosofía de la mente, ¿no? Yo me extiendo a través de diversas cosas, más que un relegar. Pero a lo mejor lo entendí mal, así que os pediría una aclaración al respecto. Y esas serían preguntas. Gracias. Vale, Giovanni, si quieres. Sí, sí. Bueno, primero, un montón de cosas. Han sido un montón de cosas que han salido ahí, Pau, que me ha sugerido. Primero le agradezco. Yo estoy de acuerdo en muchas, hay que resaltar otras y revisar también todas las sugerencias que me ha compartido. Que muy bien. Y ya en relación con esta, es decir, yo no lo había pensado de manera como se está planteando en Scary, es decir, como una descorporalización, y, sino más bien como, o sea, en una lógica analógica, sino más bien como en esto último que decía Agatha, es decir, como un repliegue. O sea, antes que una extensión, es decir, concebir el cuerpo construido, es decir, la casa o cualquier otro cuerpo arquitectónico, como una extensión más bien del propio cuerpo, ¿no? Como también se podría intuir a partir de algunos planteamientos sobre la técnica, ¿no? Es decir, como esta extensión del, por ejemplo, de la computadora ahora, como de esta extensión de nosotros para vernos, por ejemplo, quizás sola, bueno, a mí me parece que quizás haya un problema conceptual ahí, es decir, no estábamos hablando de corporización, o sí, pero no lo había pensado de esa manera, ¿no? Yo me quedaría por lo pronto, es decir, al momento en que he trabajado la investigación con esto, ¿no? Con el asunto de que todo caso es una extensión del cuerpo, ¿no? Por medio de la técnica, en ese sentido. El como diría Nancy, ¿no? Jean-Luc Nancy, es una ecotecnia, ¿no? Una técnica que sirve para extender la casa, ¿no? En este sentido. Pero cuando este elemento se destruye, me parece que lo primero que, y me parece que es como muy humano también, históricamente humano, ¿no? El repliegue, ¿no? Como el asunto ahora de la pandemia, bueno, hay enfermedad afuera, pues entonces me quedo en casa, ¿no? Me repliego otra vez hacia donde estoy más seguro, ¿no? Donde promete cierto refugio, ¿no? De nuevo, parece que también es un asunto conceptual, porque esta analogía, esta lógica analógica que se puede ver con Scarry también me parece muy interesante, porque ciertamente podríamos entender el cuerpo desnudo, el cuerpo vulnerable, el cuerpo desprotegido, pues como lo más propio del cuerpo humano, es decir, lo más sensible, lo más, lo que es capaz de sentir más dolor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, pues parece que extendemos nuestra condición afectiva, intelectual, humana al resto de elementos con los que compartimos, ¿no? Con los que nos refugiamos, ¿no? De la arquitectura, los edificios, ¿no? Y de ahí que haya como cierta afectación, ¿no? Es decir, si no tenemos nada que nos proteja las paredes de una casa, pues entonces también parece que hay una cierta afectación directa al cuerpo, ¿no? Hay una afectación inmediata, podría decirlo, ¿no? En ese sentido. Entonces, pero bueno, yo creo que, o sea, me quedaría con esto que decía al principio, o sea, más bien como un repliegue, extensión,
el cuerpo, pero bueno, desde luego que tengo que pensar a detenimiento esta sugerencia y esta, este apunte de Scarry que ha expuesto ahora, Paul. Bien. Vale, brevemente, ciertamente que es ahora, según el comentario de Giovanni y la segunda pregunta de Agatha, la tesis de Scarry es esta, ciertamente que nosotros proyectamos nuestro cuerpo en el artefacto material y esta proyección también la llama mímesis y así en cierto modo es, digamos, la cultura, los edificios, es una mímesis del cuerpo. ¿Pero qué es aquello que mimetiza? ¿Qué es aquello que copia del cuerpo? Pues su carácter sensible, vulnerable, en una palabra, su dolor. Es decir, la casa la construimos como si, es importante el como si siempre, esto es como una ficción. La casa es, construimos una casa como si tuviera dolor, de tal manera que yo no tenga que tener este dolor. Es decir, y en este sentido es una, más que es una proyección, es una mímesis, también podemos decir es una extensión, pero más que una extensión, siempre aquí estoy siguiendo a Scarry, si lo entendemos como una transferencia de mi dolor, de mi potencial, mi virtualidad de tener dolor, a el objeto material. De manera que el objeto material tenga que sufrir el dolor y así yo no tenga que sufrirlo, ¿no? Es como sacar fuera de sí la vulnerabilidad y proyectarla fuera. Y así yo me puedo dedicar, es decir, mi cuerpo deja de ser mi centro de atención, de preocupación, y me dedico a la creatividad, me dedico a pensar, me dedico a imaginar, me dedico a crear. Y en este sentido, bueno, esta es la tesis, se puede estar más o menos de acuerdo. Es una, si lo entendemos como mímesis, es una tesis muy clásica. La arquitectura como copia, como mímesis del cuerpo, esto es renacentista. Incluso podemos retrotraernos hasta la antigüedad y ver cómo el cuerpo, al menos las proporciones del cuerpo, etcétera, son el modelo para la proyección, esto desde Vitruvio hasta Alberti. La arquitectura y la ciudad es una mímesis del cuerpo humano. Y Scarry recupera esta mímesis, pero en otra clave, no tanto la proporción como la vulnerabilidad del cuerpo. Y muy brevemente, la primera pregunta de Agatha sobre, claro, la Segunda Guerra Mundial y el Lebensraum alemán, claro que esto no era, sí, era, efectivamente se puede considerar urbicidio, tal vez es el primer ejemplo histórico de urbicidio, pero esto tampoco creo, quizá tendría que pensarlo un poco más, no contradice la tesis de Scarry de que al final lo que buscaban los nazis, como busca cualquier guerra, es la destrucción ideológica del otro. Pero los nazis se pasaron y al final no solo destruyeron su ideología, el judaísmo, digamos, sino el cuerpo de los creyentes, ¿no? ¿Quién sostiene esta creencia? Pues todas las personas que sostienen esta creencia, estos son los que eliminamos. Pero lo que buscaban no era tanto, claro, es el judío concreto, pero es lo que representa lo judío, para defender al final que lo ario. Y esto es ideología pura y dura, ¿no? En fin, bueno, hasta aquí. Sí, muchas gracias. Yo creo que sí. En relación con la Segunda Guerra Mundial, pues tal vez para que la destrucción fuera ideológica tienes que considerar a quien libras la guerra, tienes que considerarlo como humano. Y eso no fue el caso de la Segunda Guerra Mundial. Así que por ahí va mi cosa, ¿no? Y posiblemente podríamos encontrar otros ejemplos así, ya donde deshumanizas al otro de forma que ya ideológicamente ni para qué, ¿no? Es como mera. Pero muchas gracias, la verdad que han sido muy esclarecedores los comentarios. Claro, eso que dices, claro, no eran considerados humanos, eran considerados como recipientes de una ideología, como creyentes, ¿no? Como. Sí, ya está. Gracias. Muchas gracias, a ambos. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Octavio, si me. Ah, sí, seguro. Adelante. Hacer un comentario en relación con eso, ¿no? Que también a mí me pasó la pregunta, la primera pregunta que nos hacía Ana, pero pues me parece que el término, y esto es una pregunta también que estaba
poniendo en su réplica, Pau, tiene que ver con esto de qué es eso, ¿no? Que es un urbicidio en ese sentido. Me parece que urbicidio, en este caso, trata de, precisamente de mostrar que bajo un concepto que estas formas de violencia que en un principio pueden ser consideradas daños colaterales o daños, por ejemplo, como se decía, bueno, a los judíos, a las ciertas ideologías encarnadas en ciertos cuerpos, ya sea monumentales o ya sea humanos, pues parecían también un daño secundario, ¿no? Es decir, parece que la guerra no se hace contra las fuerzas del eje a la triple entente, pero no este... pero no se hace necesariamente a los judíos, ¿no? Sino se hace, ellos son como elementos secundarios, ¿no? Es como estorban, entonces es que hay que eliminarlos, ¿no? Esto para decir que el, o también para plantearlo de manera de pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que queda entonces cuando se quita toda esta ideología, cuando se quita todo este sentido, digamos, ideológico, político, digamos, entre el, no sé, entre la sangre y la tierra, si es alemán, si se es judío, si se es latino, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que queda entonces, ¿no? Me parece que a mí que es esto justamente lo que trata de evidenciar la urbicidio, queda el cuerpo, ¿no? Y que es el objetivo de destrucción, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y que luego uno podría preguntar, bueno, pero es que puede ser que también había intereses materiales de por medio que trataban de evidenciarse, más bien de excusarse bajo la ideología del nacionalsocialismo, ¿no? O sea, intereses económicos, intereses políticos por ahí, que es más bien que si se evidencian de una manera expuesta, pues entonces puede ser que no sean tan eficaces, ¿no? Pero si se matizan esos intereses económicos con ideologías como esta de la Segunda Guerra hacia los judíos, pues entonces me parece que es más sencillo, ¿no? Estaba en un seminario de mi grupo de investigación de la UAB, ¿no? Donde planteaban, o más bien donde salía a colación un libro, no recuerdo el autor, pero es La naturaleza del odio, ¿no? Donde decía, bueno, para destruir al enemigo, es decir, el enemigo, la formación del enemigo desde Schmitt puede ser también una conformación de cualidades negativas, ¿no? Es decir, el negro es malo, el judío es malo, las mujeres son malas, etcétera, que generan todos esos prejuicios una cualidad, una categoría de enemigo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ya esta conceptualización del enemigo, es mucho más sencillo destruirlo, ¿no? Y dar la vida por eso, ¿no? Bueno, pues hay que acabar el enemigo porque el enemigo es malo, ¿no? Por estas y estas y estas cualidades, ¿no? Pero aquí, y justamente me parece que ese texto de Patochka, es decir, en la parte de los conmovidos, de los estremecidos, o como se pueda traducir, es decir, cuando se vea cara a cara al enemigo y dices, bueno, pues se ve tan humano como yo, entonces parece que es cuando el momento en el cual se quita todo este matiz ideológico que se había impuesto para generar la categoría de enemigo, ¿no? Y aparece, y esto aquí la dejo porque creo que ya me empiezo a arriesgar cada vez más, pero aquí aparece el cuerpo que hay que destruir, ¿no? Que hay que aniquilar. La pregunta es si es, ¿qué sentido entonces tiene aniquilar este cuerpo, ¿no? Que ya está vaciado, ya está vacío de esta carga ideológica, ¿no? Y bueno, nada más quería apuntar eso, Octavio. Gracias. Gracias, Giovanni, muy, muy puntual. Bien. ¿Alguien más que quiera preguntar, hacer algún comentario al calce? Sí, Marce, adelante. Muchas gracias. Pues mi comentario es básicamente un agradecimiento a la mesa, al ponente, la réplica, la presentación de un tema que es por demás novedoso en nuestro campo, etcétera. Y quizás solo quisiera sacar la punta de un hilo que se está poniendo sobre la mesa desde hace un rato, en relación con dos cosas que aparecieron en el debate, ¿no? Uno, la definición de los escombros o del escombro, en el caso del conflicto bélico concretamente,
Y lo que señalaba Agatha en su comentario ahora al final sobre el tema de la deshumanización, igual en esa situación de guerra, ¿no? Primero, sobre el tema del escombro o los escombros, decir que no son nada o que no son ya una fuente de significado no resulta, digamos, relativamente ingenuo, o sea, no nos conduciría a pensar otra vez que la violencia es una especie de límite de sentido cuando en realidad se está produciendo un sentido ahí, se está produciendo una orientación opresora, en este caso la que intenta o la que se propone mostrarle al otro su vulnerabilidad y exhibir, en este caso, en el escombro, ¿no?, la vulnerabilidad de la vida del otro al que, pues justo, ¿no?, al reducir su ciudad a escombros, aparece en el lugar de la víctima, pero eso tiene un sentido, o sea, efectivamente ahí hay una víctima, ahí hay una irradiación de significado que se capta por el otro, que se capta por el enemigo y que se capta por el sí mismo. Y lo señalo así porque me parece que hay una especie de tendencia en la tematización de la violencia al oscurecimiento de sus límites más que a su clarificación, ¿no? O sea, ¿qué es en realidad lo que ganamos cuando decimos que la violencia y la destrucción de una ciudad, en este caso, nos representa o nos presenta una especie de límite del sentido cuando en realidad, pues lo que tenemos son personas que están sufriendo ahí y que están construyendo un mundo desde su condición de víctimas y que ese proceso pues es finalmente el objetivo de un ataque bélico a una ciudad? O sea, quiero decir, el escombro significa, el escombro es productor de sentido tanto para quien lo topa, porque es su escombro, ¿no?, como para quien lo produce, porque manda el mensaje que tiene que mandar. No sé si a esto se aplane un poco bajo esta idea de que el escombro pues es una especie de límite de significado dentro de la ciudad. Y la segunda inquietud, no creo que sea exactamente una pregunta, sino quizás una posibilidad de aclaración, sobre algo que a los antropólogos, que los antropólogos han puesto sobre la mesa en relación con la construcción de la ciudad. Y es que desde el punto de vista antropológico no habría primero la ciudad y después la construcción de ciertas determinaciones violentas, o bien la determinación violenta del espacio urbano que lo hace espacio hostil. O sea, desde el punto de vista antropológico la ciudad ya es per se y ya se origina en una suerte de dinámica hostil contra los sujetos que de entrada tienen que dispersarse individualmente en espacios que no son los de la villa rural, por ejemplo, los de la comunidad más inmediata y más cerrada, quiero decir, en sus relaciones, ¿no?, de la villa rural. Es decir, desde el punto de vista antropológico, la ciudad, el espacio urbano, se caracterizaría pues casi desde el inicio por ser un no lugar macro, ¿no? O sea, un espacio en el que ya no se construyen lazos de identificación o de identidad entre los sujetos, donde los vínculos familiares pasan a un segundo plano, donde los significados simbólicos impuestos a la comunidad como comunidad, ¿no?, o construidos comunitariamente también pasan a un segundo plano, porque es un régimen mucho más individualista, ¿no?, de comunicación y de realización, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera la proyección, la construcción, el desarrollo de la ciudad implica ya pues un régimen relativamente violento y hostil respecto de una cierta idea de vida y de apropiación del espacio que es anterior pues a la concepción de nuestras ciudades modernas, básicamente, ¿no? Entonces, pues es quizás una inquietud más como que pide cierta aclaración. O sea, no es ya la ciudad por sí originariamente un espacio relativamente hostil al que podemos, digamos, sobreponer ciertas metas de convivencia y demás, pero que se presentan ya como respuesta a un escenario que poco a poco va o erosionando o fragmentando, ¿no?, incluso las posibilidades espacializantes del sujeto, ¿no? O sea, de construcción del espacio como espacio propio y significativo, pues, ¿no? En ese sentido, no sé, pienso en
los comparativos antropológicos que se pueden hacer entre tipos arquitectónicos de una casa rural y un edificio de departamentos en la ciudad, ¿no? Como una especie de prueba que por otro lado creo que también en ciertos estudios contemporáneos se ha explotado, ¿no? Esa misma diferencia. Y finalmente, sobre esa última nota de Ágata, no sé si están ustedes tan de acuerdo con esto. A mí me parece que la idea misma de deshumanización nos lleva a perder de vista la base empática necesaria, fundamental, ¿no? Para el ejercicio de cualquier tipo de violencia. O sea, el restarle, ¿no?, una cierta condición de humanidad al otro, al convertirlo en enemigo, me demanda de entrada el reconocimiento de su presencia como un otro, como yo. Entonces, pasar inmediatamente a la condición de la deshumanización o de la cosificación del otro al convertirlo en enemigo, no sé si sea un paso demasiado rápido, ¿no? Porque finalmente el enemigo necesariamente tiene que ser constituido bajo ciertas potencias, capacidades y determinaciones que también son las mías y que son las que busco destruir. Y en parte, pues quizás en eso pueda explicarse el supuesto esfuerzo o esa tendencia deshumanizante del acto violento, ¿no? Pero que en primera instancia tiene que explicarse desde la empatía, no desde la deshumanización. Y por lo tanto, desde ahí, como una necesidad de imponer una cierta idea de condición humana al otro, no de deshumanizarlo, o de reconocerlo, ¿no?, a partir de esa idea de condición humana que considero como la única, ¿no?, en el caso de los nacionalismos, como la mejor. Pero no sé si esto me exija una deshumanización como una suerte de paso inmediato antes que un reconocimiento de su condición y como una condición que puedo destruir, porque la mía es destruible o destructible después de todo. Solamente, no sé, como comentarios, apuntes, notas, tampoco es una respuesta, una pregunta para una respuesta extensísima e inmediata, ¿no? Pero bueno, son algunas inquietudes nada más. Muchas gracias. Gracias, Marcela. ¿Quieren comentar algo, Giovanni, Pau? Sí. Giovanni, por favor, tú primero. Sí, gracias. Bueno, igual muchas gracias por los comentarios, Marcela. La verdad que interesantes. Sí, es que a lo mejor no he tenido como... No era solamente la finalidad mostrar el asunto del escombro, pero sí, esta distinción que había apuntado Pau, el escombro de ruina, pues tiene esta diferencia, ¿no? Es decir, la ruina tiene siquiera esta forma imaginaria de reconstrucción, ¿no? Es decir, que puedes imaginarte que estuvo ahí, ¿no? No sé, cualquier tipo de ruina, ¿no? Que uno va y más o menos tiene la forma que tenía originariamente, pues tiene pues, dos sentidos, ¿no? En principio, quizás el de la reivindicación, como lo hace la UNESCO, por ejemplo, o la fetichización, ¿no? La gente que comercializa con ese tipo de ruinas, o ruinas originalmente que también se vuelven memoriales, ¿no? Que hacen, que evocan ciertos momentos a ciertas víctimas y por eso son pues dignas de ser reivindicadas y conservadas en muchos momentos, ¿no? O sea, hace sentido en este caso a víctimas también una ruina, ¿no? Pero el escombro me parece que no tiene esa cualidad de reivindicación, de reconstrucción y mucho menos de rehabilitación, ¿no? Ahora, esto que has dicho muy bien me parece un ejemplo muy interesante, ¿no? Hay una línea de investigación que también he estado abordando y también he estado ahí citando, que es la arquitectura forense, ¿no? Forensic Architecture, que es esta agencia de investigación inglesa, que justamente retoma estos relatos de evidencia cuerpo-discurso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que dice el cuerpo muerto, destruido, etcétera, de la violencia, ¿no? Es decir, que es propiamente un trabajo de antropología forense, ¿no? Si decimos, bueno, ¿cómo es que se destruyó? ¿Cómo es que se asesinó a alguien? Pues el forense va inmediatamente al cuerpo, ¿no? Dice, bueno, hay un boquete de bala en esta pared, hay este escombro habla sobre una destrucción de un bombardeo tal, bajo una estrategia tal, y entonces, efectivamente, los escombros son también evidencia del cuerpo
bajo un enfoque forense, ¿no? Es decir, se puede saber qué es lo que dice a través del cuerpo, ¿no? Y esto... Pero esa sería, perdón, Giovanni, esa sería más bien una perspectiva causal sobre el escombro, o sea, y que efectivamente puedo reconducir a sus causas a cualquier objeto material, técnico, tecnológico, puedo reconstruir ese proceso. Sí, sin duda, sí. Pero yo me refería más a la generación de significado que produce el escombro, o sea, el escombro como tal, y vamos, esa es como mi inquietud respecto de tu tesis, ¿no? Sí, produce sí, sí. sentido. Y es yo un mensaje para la víctima a quien sitúa en su vulnerabilidad. Y eso es ya una orientación vital, es sentido en términos fenomenológicos. Sí. Entonces, digamos que el tema no es solo el causal, de la ¿no? reconducción. Esto, ¿no? Claro, que en un análisis causal todo lo podemos traer a la luz, o podemos traer el origen a la luz de cualquier cosa, ¿no? Claro. Sino más bien, pues sí, en términos motivacionales y significativos. O sea, el que eso significa algo... y genera un sentido de lo urbano, de la vulnerabilidad. Uh-huh. Es un mensaje como cualquier otro de los mensajes espaciales, simbólicos, físicos de la ciudad, ¿no? Sí, perdón, es que... No, te preocupes. Justamente iba a ir a eso a continuación, ¿no? O sea, más allá de la causa, también la pregunta que podríamos hacer es, bueno, ¿qué aparece cuando desaparece una ciudad? O sea, ¿qué es lo que queda? ¿O qué aparece cuando se destruye una ciudad, ¿no? O sea, ¿qué nos dicen esos escombros sobre todos esos sentidos, ¿no? De hecho, creo que o sea, en el texto que había mandado, me parece que hay dimensiones, no solamente la parte forense, sino también la afectiva, que se pueden hacer en este caso, ¿no? Es decir, yo creo que si preguntamos, bueno, ¿por qué no puedes habitar igual en esta ciudad en que otra ciudad? Es decir, si esta casa o esta ciudad fuera exactamente igual a la que te ponen en otro lado, ¿cuál sería la diferencia? Pues sería en principio pues, el espacio habitado, es decir, un espacio del cual te has hecho, ¿no? Ya sean por tus propias huellas o marcas personales, fotografías, formas de marcar el espacio, de habitarlo, de acomodar tus cosas, y entonces esa destrucción o ese arrebato de ese cuerpo que da sentido de orientación, vamos, que los cuerpos son elementos o dispositivos de orientación, se distorsiona, ¿no? Entonces, en principio me parece que hay dos pasos, ¿no? En el momento en el que se destruye, desaparece el sentido del espacio habitado y aparece otro, ¿no? La pregunta es ¿cuál? La pregunta es ¿qué espacio aparece? ¿No? Yo no me aventuraría a dar una respuesta categorial o específica, pero sí me parece que es otro sentido, ¿no? Un sentido más vinculado a lo inhóspito, a lo hostil, y quizás en algún momento, como lo estaba planteando Pau, a la esperanza, ¿no? ¿Qué queda entonces? ¿No? ¿Qué es bajo la sombra de esta destrucción o de esta muerte? ¿Qué es lo que queda entonces cuando está todo el espacio destruido, devastado? ¿No? Bueno, eso sería una parte, ¿no? Luego lo otro sería, o sea, en relación con el asunto este de la ciudad como espacio, ¿no? La ciudad antropológicamente, no lo sé, bueno, no conozco demasiado, pero lo que sí podría decir es que la ciudad en tanto que conjunto de prácticas espaciales, es un lugar de conflicto. Es decir, y justamente es lo que propicia una ciudad, ¿no? Que diferentes actores, diferentes sentidos habiten un mismo espacio compartido y en ese sentido, pues se presenta como un espacio de conflicto, ¿no? Es decir, no, conflicto entendiendo la diferencia, es decir, cada uno resaltando sus propias diferencias, que cuando entramos en relación, pues entramos en un conflicto, ¿no? Desde luego la ciudad tiene sus propios dispositivos de mediar conflictos, es decir, no nos podemos matar simplemente porque tenemos diferentes sentidos de orientación o diferentes sentidos de práctica espacial, sino que para eso tenemos la diplomacia, la política, etcétera, ¿no? Justamente cuando desaparecen o son rebasados estos dispositivos de mediación del conflicto, pues aparece la violencia, ¿no? Es decir, bueno, pues a mí no me importa que haya leyes, arremato contra alguien, ¿no? Pero sí, yo creo que me quedaría con eso, ¿no? O sea, yo creo que la ciudad es un, en principio, lugar de conflicto. De hecho, la diferencia, por ejemplo, que plantea Rancière entre conflicto y entre política y administración, perdón, pues es justamente eso, ¿no? Es decir, la administración de una ciudad no es conflicto, es decir, simplemente se administra, ¿no? Pero la política es así, es conflicto, es decir, mostrar el desacuerdo, mostrar la polémica, la acción política, ¿no?
Pero bueno, sí, la ciudad es meramente un espacio de conflicto en ese sentido. Luego, lo otro, me parece que habría que distinguir entre lo inhóspito y lo hostil. Es decir, me parece que no son, aunque parecen ser las mismas cosas, no son exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, lo inhóspito entendido como esa incapacidad de habitar, es decir, un lugar que aparece sin las condiciones de posibilidad para habitar, y lo hostil, ¿no? O sea, lo hostil más bien me parece que es, pues hace alusión al otro, al hostis, ¿no? Al diferente, ese que viene de otra comunidad o parece ajeno a la comunidad y de repente uno se muestra hostil con él, ¿no? Porque pues no lo conocemos, no es tan familiarizado con el, con la tierra, con lo que, con nuestra comunidad. Entonces, es normal que aparezcan ciertas hostilidades, ¿no? A mí, este texto de Gastón Bachelard, que es Poética del Espacio, me parece que tiene un concepto que puede ejemplificar esta parte de la hostilidad o cómo se va asimilando la hostilidad, que es ruptura epistemológica, ¿no? O sea, el migrante, por ejemplo, que vive, no sé, en un pueblo, en un barrio rural, y que de repente entra en una dinámica de una ciudad grande, y aquí quiero apuntar esto que decías, las dimensiones de la ciudad, me parece que rebasan también esa mimética que estaba hablando también Pau hace rato, ¿no? O sea, me parece que es hostil también porque rebasa esas dimensiones a las cuales estabas acostumbrado, ¿no? Y entonces hay esta ruptura epistemológica y de repente todo el mundo te parece hostil, ¿no? Quizás después de un mes de habitar en una ciudad que parece tan, tan hostil, te parece lo más normal del mundo, ¿no? Pero bueno, eso es solo quería aclarar esa parte. Y luego ya para no solamente para abonar un poquito la discusión, pues sería bueno pensar también qué es eso que llamamos humanización, ¿no? Es decir, qué es lo humano, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio para decir quién es el humano o cuál es el humano, ¿no? ¿Qué implica esta humanización o deshumanización del judío, ¿no? Ahí creo que había como dos dimensiones del otro como enemigo, ¿no? La dimensión como adversario, y somos iguales, pero te voy a destruir porque eres igual a mí. Y la otra, la dimensión de la... Es que no tengo la palabra ahora, pero hay una descalificación de eso, ¿no? Lo que podríamos decir deshumanización, ¿no? Es mucho más sencillo destruirte porque no estás... O sea, ni siquiera vale la pena que existas porque no eres siquiera humano en tanto que adversario, ¿no? Es polémico, pero me parece que esa categorización es también una cuestión discursiva, ¿no? Es decir, es mucho más sencillo atacar a alguien cuando se deshumaniza, cuando se descalifica, ¿no? Entonces, y eso también es un asunto de discursos, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejaría por lo pronto. Muchas gracias también por la invitación, la verdad que es genial que estar acá. Y bueno, sí, hay mucho que pensar y discutir todavía. Gracias, Giovanni. Pau, ¿quieres argumentar algo más? Bueno, solo agradecer a Marcela las preguntas, las sugerencias, todo lo que ha dicho me parece muy, muy interesante. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, estoy muy de acuerdo con Giovanni, esta réplica que ha hecho. Solo dos cositas. Una es, sí, la ciudad igual es secundaria o derivada respecto a la comunidad más originaria, pero a la vez la ciudad, la polis, es el origen de la democracia, de la política, ¿no? Giovanni es el lugar de conflicto, como ha dicho. En esto estoy de acuerdo. Y sobre el escombro estoy totalmente de acuerdo. No es un límite de sentido. Has puesto ahora encima de la mesa, hay un sentido que es la víctima. Me parece muy bien visto y sí, me parece muy bien. Muy, muy bien. Sí que hay sentido, claro que sí. No es solo una negación del sentido. Hay este sentido, precisamente, ¿no? El de la víctima que está perdiendo el sentido que tenía. Y ya está. Y solo, claro, la empatía que es anterior a la consideración del otro como enemigo es ciertamente, por ejemplo, en la tradición fenomenológica aquí podemos distinguir dos escuelas, las que afirman precisamente esta postura, que la empatía y una comunidad originaria del bien, digamos, aquí estaría Levinas, estaría... es anterior, es previa a la consideración del otro como enemigo, pero después tenemos a Jean-Paul Sartre, quien dice que pues, el otro es el infierno son los otros, la mirada del otro me petrifica, ¿no? Es quien me hace
me aliena, ¿no? Y en ese sentido, aquí no hay empatía, precisamente. Pero bueno, es muy interesante. Gracias. Ok, muchas gracias a los tres. Bien, ¿alguna otra intervención, alguna otra pregunta que quieran realizar? Bueno, pues si no hay más preguntas o más comentarios, pues queremos agradecerles tanto a Giovanni Perea como a Pau Pedragosa, como a Marcela Benebra y a Agatha también, prácticamente por esta posibilidad, por este diálogo en abierto tan interesante que, pues, por supuesto, quedan muchas cosas en el aire, muchas cosas que obviamente vamos, hoy nos han aclarado y que, por supuesto, pues, bueno, obedece a múltiples discursos interdisciplinarios, ¿no? O sea, de alguna manera la arquitectura, el arte, la filosofía, la antropología, pues prácticamente está latente acá, ¿no? Entonces, en realidad, las múltiples posibilidades son bastante interesantes. Pues bueno, a nombre del seminario Antropología Filosófica, Fenomenología y Filosofía de la Cultura, les damos las gracias. Perdón. Y pues bueno, muchísimas gracias y muy buena tarde para todos. Gracias. Muchas Giovanni. Gracias. Muchas gracias a ti, Tavo, por colaborar en esta mesa de manera siempre tan atenta y entusiasta y todo. Uno de los profesores más queridos de la facultad, sin duda. Muchas gracias a Pau por prestarnos estas horas de su tarde, noche. Tenemos 7 horas de diferencia, ya es medio sacrificado para él, así que muchísimas gracias, igual a nombre de la comunidad de la Facultad de Humanidades. Y a Giovanni, claro, por traernos un tema tan vigente, actual e importante para nuestra comunidad en formación, de los estudiantes de filosofía de nuestra facultad. Muchísimas gracias a todos. Agatha, por allá, ahí está también. Y nos vemos pronto, porque el seminario sigue y seguro nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias.